Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Ba y el día de hoy va a ser un video súper diferente. Como no hemos hablado nada de la boda, entonces hoy platicaremos un poquito de cómo vamos, qué es lo que estamos haciendo y espero que lo disfruten. Bueno, pues como muchos saben, ya nos vamos a casar, ya falta muy, muy poquito y hemos estado un poco nerviosos. Porque pues creo que nos faltan un poquito de cosas, pero les voy a mostrar todo lo que hemos hecho y cómo le hemos hecho. Entonces, los que no me conocen mucho, el 2 de octubre del año pasado, del 2021, Fer me propuso matrimonio en Veracruz. La verdad fue un día súper padre, no me lo imaginaba. Si ustedes quieren saber un poquito más, escríbanme aquí en los comentarios para que les platique la historia. La verdad estuvo súper divertida porque no me lo imaginaba, sobre todo porque hubo una sorpresa ahí en la playa, entonces estuvo súper padre. Después de la pedida de mano, llegamos aquí a la casa y empezamos a pensar todo lo que teníamos que hacer. No nos imaginábamos cuánto costaba. La verdad, muchas personas me preguntaban qué era carísimo y sí, es un poco caro, pero también hay que estar buscando economizar la boda, sobre todo porque es un día súper especial para los novios y yo creo que también es un día muy especial para nosotros, para las novias. Entonces, pues la verdad era algo súper soñado, algo que no me imaginaba que iba a pasar. Lo primero que imaginé fue mi vestido de novia. Mi vestido de novia fue... tuvimos varios lugares, la verdad. Entrábamos a cada una de las tiendas y se me hacían súper caros. Pero nos fuimos a un lugar que se llama Mía Novias. En Mía Novias encontré mi vestido perfecto. Está muy bonito, obviamente no se los puedo enseñar porque pues es una sorpresa para el novio y también para mi papá. Entonces fue muy divertido ir, les voy a poner ahí unas fotitos, aquí les voy a poner unas fotitos para que vean en qué lugar es. Está súper padre, aparte a la familia los hace sentir súper a gusto, les dan un poquito de vino mientras la novia está en el cuartito o en la habitación donde nos tenemos que estar preparando para que todos vean el vestido. Ese día nos acompañó los papás de Fer y mis papás. Mi papá obviamente no entró, mi papá nada más estaba sentadito ahí esperando para que pues solamente acompañarme, pero de hecho estoy hablando, me estoy poniendo súper nerviosa porque es algo súper especial para mí. Pero bueno, les voy a enseñar un poquito de las cosas que compré en Mía Novias. Bueno, no un poquito, más bien les voy a enseñar en dónde fue. Ahí compramos en Mía Novias. En Mía Novias compramos literalmente todo, los zapatos, el vestido, el velo, los accesorios. Me falta todavía qué es lo que me voy a comprar o qué es lo que me voy a poner como aretitos y un pequeño collar. A mí no me gusta que sea así como súper extravagante los vestidos y el maquillaje, entonces... pues vamos a ver. Después de ver lo del vestido, empezamos a ver en qué salón nos íbamos a casar. Igual fuimos a muchísimos salones, uno que otro más barato, pero no nos ofrecían muchas cosas. Nos fuimos al salón Puerta Agua, está súper padre. Nosotros pensamos que fuera un lugar un poco abierto por el tema de la pandemia. Sabemos que ya ha disminuido este tema, pero pues creo que tenemos que seguir cuidándonos. Entonces ese salón está padrísimo, me encantó, súper soñado. Ahí va a haber varias sorpresas, ya cuando me case les voy a enseñar el video de todo lo que vamos a hacer. La verdad queríamos una boda diferente, no con tantos protocolos. Sí va a haber protocolos, pero no tanto. A mí me gustaría que todos disfrutaran y que estuvieran con nosotros en la boda. Después, en ese salón pueden tener su boda civil, pero como el de nosotros es en la noche, creemos que es súper importante que no estemos con muchas horas en las ceremonias. Entonces, se nos hizo bonito o una gran idea hacer el civil en un salón o en un restaurante que se llama Casa Reina. Para economizar un poquito, solamente invitamos a los hermanos de nuestros papás.
para que estuvieran presentes y disfrutaran un poco de la boda, o van a disfrutar un poco de la boda. Ya estoy hablando en pasado, porque ya me lo estoy imaginando, ya me estoy viendo ahí en el altar, ya me estoy viendo ahí firmando. Entonces, como les decía, perdón, estoy súper emocionada, pero como les decía, ahí solamente vamos a invitar a los hermanos de nuestros papás y a nuestros abuelitos. Bueno, yo ya no tengo abuelito, pero vamos a invitar a la persona más importante, que es el abuelito de Fer. Entonces, pues bueno, después de eso, lo que vimos es quién iba a ser nuestros testigos de la boda. Ahí, pues no fue tan difícil, porque pues sabemos que son personas que han estado con nosotros, nos han estado apoyando. Entonces ahí la regla o lo que debemos hacer es tener dos personas por cada uno. Ahí nosotros les regalamos o les dimos un pequeño recuerdo que aquí dice: quiere ser mi padrino. Obviamente ahí está el nombre de Fer, pero aquí tenía el nombre de los que van a ser nuestros testigos. Se nos hizo una gran idea que, como van a ser nuestros testigos y van a firmar, les regalamos una pluma y otro es un lápiz. Entonces, pues sería padre que ellos lo ocupen para que firmen que ya estamos casados por lo civil. De ahí, y algo súper divertido, súper importante, es elegir a nuestras damas y a nuestros caballeros de honor. Les voy a dejar aquí el link de los dos videos que hicimos para que disfruten un poquito de cómo fue y qué detalles les dimos a cada uno de ellos. Les voy a mostrar un poquito de... Para las damas, yo les di unas batas. En las batas estaban en una cajita. Y también les di unos vasos. También les voy a dejar aquí el link de dónde los compramos. Obviamente no podía faltar uno para mí, que bueno, pues aquí dice Cintia, a ver si se logra ver por el tema del reflejo, pero bueno, acá dice Cintia y pues bueno, novia, ¿no? O bride. Este vaso me lo voy a llevar el día de mi despedida. Lo que quiero es que todas lleven su vaso, que todos lleven sus batas, para que podamos hacer varias fotos y la disfrutemos padrísimo. Todavía no tenemos exactamente dónde nos vamos a ir, pero también va a haber un video. Igual los niños se van a ir. No va a tener mucho video para él, pues porque obviamente no vamos a estar juntos. Pero creo que nos los vamos a pasar padrísimo. Creo que voy un poco en desorden, pero es lo que más o menos me viene a la cabeza de todo lo que hemos hecho para la boda. Una de las cosas también importantes es darles unos pequeños recuerdos a todos los invitados que vamos a tener. Todavía no les puedo enseñar mucho porque obviamente tengo familia que va a ver el video, entonces todavía no les puedo enseñar. Pero uno de los puntos o una de las cosas que quería eran unos pepsilindros. Esto me ayudó una de mis tías. La verdad les salieron súper económicos. Igual en la parte de abajo les voy a dejar el link. Ella me diseñó, es que creo que no se ve, pero bueno, ella me diseñó el logo de nosotros, que bueno, aquí están las iniciales de Fer y mía. La verdad me encantaría que varios que estemos ahí bailando tenga cada quien su pepsilindro. También a mí se me hace un poco más higiénico porque pues va a tener su vaso, no se le va a olvidar, lo va a tener aquí en la mano para el calor y estar ahí en la fiesta. Entonces se los recomiendo, o bueno, si ustedes se van a casar o tienen alguna fiesta, estaría padrísimo que ustedes tuvieran sus pepsilindros. Creo que está un poquito de moda, entonces pues súper recomendado. Y bueno, otro punto que de ahorita se los voy a leer fueron los requisitos que necesitamos para la iglesia. La verdad se nos dificultó un poco, pero bueno, gracias a mi suegra que me ayudó y que nos ayudó a revisar todos los documentos que necesitábamos. Yo pensé que era más difícil toda la documentación que también necesitamos para la civil, pero bueno, les voy a leer lo que necesitamos. Pues el primer requisito era la boleta de bautismo. Sí la teníamos, obviamente, porque aquí se acostumbra que cuando somos pequeños tenemos nuestro bautizo. Y aquí lo que se tiene que hacer es actualizar la boleta que nos dan. Cuando tú la actualizas,
lo que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestra parroquia de donde nos bautizaron. A mí me bautizaron en la parroquia de Analco. Fue un poco difícil porque mi nombre está mal escrito. Ahí tuvimos unos temas, pero bueno, mi suegra me ayudó para revisar cómo le podíamos hacer. Y nos los dieron, creo que al otro día o a los dos días, igual a Fer y a mí. Después es la boleta de confirmación. Esa no tuvo nada. A mí me confirmaron como a los 12 años. Entonces teníamos la boleta sin ningún tema. Y hasta ahí íbamos bien. Después, bueno, pues nuestras actas de nacimiento, que ahí tampoco hay ningún tema. Obviamente, también tienes que tener tu acta de nacimiento actualizada. Eso no nada más te lo piden en la iglesia, sino en muchos lugares donde vas a hacer algún trámite, te piden tu acta de nacimiento actualizada. Entonces, si no la tienen actualizada, mejor vayan de una vez antes de que tengan algún susto. Después, las tres fotografías de tamaño óvalo, dos testigos de cada uno de los novios. Nuestros testigos aquí de preferencia deben de ser nuestros papás, entonces fueron nuestros papás con nosotros. ¿Y qué pasó ahí? Cuando fuimos a entregar toda la documentación que les estoy diciendo, fueron nuestros papás y el padre que estuvo ahí, nos hizo una entrevista, nos encerró, o bueno, en su oficina. A cada uno nos preguntó, obvio, cómo te llamabas, cuántos años tenías, si te vas a casar porque tú quieres o porque es obligado. Y de ahí, pues están con nosotros, no, están con nosotros en la entrega de los documentos. La copia del boleto de matrimonio de nuestros padrinos, aquí se le llama padrinos de velación. Creo que las presentaciones matrimoniales fue cuando fuimos a hacer nuestras pláticas prematrimoniales. Yo pensaba que era un poco aburrido, que hablaban de religión y que de la Biblia, pero la verdad fue algo súper bonito. Te hace pensar o te hace motivar qué es lo que te gusta de él, qué es lo que no te gusta de él, por qué te vas a casar. Obviamente esos son los defectos, qué es lo que queremos cambiar. Entonces, la verdad, se los recomiendo que cuando ustedes se casen, hagan esas pláticas. Más aparte, también ensayamos el cómo nos tenemos que poner el anillo, qué es lo que tenemos que decir. Entonces, de verdad, se los recomiendo. Antes de eso, lo que hicimos también fue la lista de nuestros padrinos de la boda. Hay una página que es para pura boda. Bueno, hay varias, pero bueno, esta que estuvimos buscando, la verdad, a mí me encantó. Porque tenemos cuáles son los padrinos y qué significado tiene cada uno de ellos. Los estuvimos leyendo, analizando, y lo que nosotros queríamos y esperábamos es que cada uno de los significados buscara a la persona correcta para que esté con nosotros. Y obviamente ustedes saben que un padrino es porque nos va a estar acompañando. Entonces, nos gustó mucho el elegir a cada uno de ellos dependiendo al significado de ellos, ¿no? Aquí lo que hicimos fue ir a verlos, les dimos un pequeño detalle que fue una copa de vino en una caja. Aquí economizamos la verdad muchísimo porque nosotros lo hicimos. Creo que fue un gran detalle porque fue hecho por nosotros. Obviamente lo único que nos hicimos fue el vino. Igual les voy a dejar aquí el link de qué fue lo que les regalamos. Fue algo súper padre porque cuando nosotros fuimos a cada una de sus casas o con ellos, nos dieron muchas palabras de motivación para poder ser una pareja no perfecta, pero pues llevarnos bien, la comunicación. Esos días, cuando ellos hablaban con nosotros, yo soy súper sentimental, la verdad lloré, pero me encantó el ir a dejarles los detallitos que nosotros hicimos para ellos. Otra cosa que hicimos pues fueron las invitaciones. Como saben, por el tema de la pandemia, nosotros preferimos hacer unas invitaciones digitales. Hicimos dos, una que fue para los invitados que van a ir a la civil y otra para la religiosa.
todo fue digital. Queríamos ir a cada una de las casas para irles a dejar nuestras invitaciones, sobre todo a nuestra familia más cercana, pero lamentablemente pues trabajamos, no tenemos tiempo. Lo que hicimos fue mandárselas. Fue algo nuevo para nosotros y para eso tuvimos una sesión de fotos. Aquí en la sesión de fotos nos ayudó el hermano de Fer. La verdad toma fotos muy bonitas, también les voy a dejar aquí el link para que vean. Y si lo quieren contratar, pues también estaría súper padre. Pero la verdad nos encantó esa sesión de fotos. Lo disfrutamos muchísimo. Yo nunca había tenido una sesión de fotos, entonces la pasé súper bien. Fuimos a Atlixco y también fuimos a Valquírico. La verdad, Valquírico está súper bonito. Les recomiendo que vayan a tomar un helado o a comer. Es un lugar tipo italiano. Está muy bonito. Entonces, pues ahí decidimos hacer nuestra sesión de fotos. Y pues esa sesión de fotos solamente fue para la invitación. Otra cosa importante que pensábamos que no era tan importante era foto y video. Hemos buscado, buscamos muchísimas opciones, la verdad se nos hacía súper caro, pero buscamos a una persona que también les voy a dejar aquí el link, toma video padrísimo, unas fotos excelentes. Vamos a tener una sesión otra vez con él de fotos, pero aquí con nuestras damas y nuestros damos o caballeros de honor. Entonces también les voy a enseñar ahí las fotos ya después en otro video. Una de las cosas que todavía no hacemos, que todavía no hago, es el maquillaje. Obviamente ya lo tengo apartado. Esta chica se llama Ilse. La verdad he visto en su Instagram cómo maquilla, a mí me encantó. Entonces también les voy a dejar aquí el link para que ustedes vayan a ver cómo maquilla y cuáles son sus tipos de peinados. Es la segunda vez que yo hablo con ella. Hablamos por teléfono para revisar pues mi tipo de piel, cómo está mi cabello, las opciones que yo tengo y también me dio muchísimos tips. Todavía falta para hacer mi prueba de maquillaje y peinado, entonces todavía no puedo darles una opinión de cómo es, pero bueno, de acuerdo a lo que yo veo en Instagram, la verdad está súper padre. Y una de mis primas ya se maquilló con ella, súper bonita se veía mi prima, bueno, ya es bonita, pero se veía muy muy bonita. Otro tema también, me estoy agachando mi cabeza porque aquí tengo todo anotado, nos falta también que el menú, lo que vamos a dar, igual todavía nos falta un poco, nos falta, yo creo que como en un mes vamos a ir ya para dar el menú. Les voy a grabar un poquito para que vean nuestra experiencia. Entonces, creo que estos son los puntos más importantes que estamos llevando o que ya llevamos para la boda. Ya falta muy poquito, estoy súper nerviosa. No estoy preocupada, estoy nerviosa de todo lo que vamos a hacer. Yo ya me vi ahí en la boda disfrutando con ustedes. Si ustedes tienen algún otro punto que ustedes consideren que es importante para la boda, con mucho gusto los leo y pues si ya lo tengo también les voy a escribir ahí las respuestas. Pero si ustedes ven algún punto que me falta, estaría padrísimo que me digan por si hay algún detalle importante. Entonces espero que les haya gustado este video, los quiero mucho, por favor suscríbanse. Les mando un beso, bye bye.